Señor le bendiga más. Dios bendiga a los jóvenes, Dios bendiga a los adultos, Dios nos bendiga a todos. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. A Él damos gloria, hermano. ¿Verdad que sí? ¿A quién le vino a dar gloria a usted? A Cristo. Porque la gloria es para Jesucristo. Amén. No es para el hombre, no es para los evangelistas, no es para los pastores. La gloria es para el Señor, hermano. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Al único perfecto que se llama Cristo, a su nombre sea toda la gloria. Y quiero tocar dos versículos en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Dios es bueno. En el segundo libro de Crónicas, santo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Cuando lo tengan con un poderoso amén. Solo estoy buscando una referencia, gloria al Señor. Hay poder, ¿ya lo tienen? Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Usted sabe, honrando a los tres grandes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Ese es el trío más poderoso, hermano, que hay. ¿Verdad que sí? Y por eso usted y yo estamos aquí en la casa del Señor, en esta maravillosa y preciosa noche. Capítulo 25, vamos a estar leyendo dos versículos para la gloria del Señor. La palabra la leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Y a la letra dice: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Escuché bien esto, lo que dice: aunque no de perfecto corazón. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Ayúdame, Dios mío, Señor de gloria, esta noche, Dios mío, que podamos predicar tu palabra, Señor. Y el propósito, Señor, por el cual se predique, Dios, sea, Señor, para edificación de la alma, para edificación de los jóvenes, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios, y por el privilegio en esta noche, Dios, de predicar tu palabra, Señor, y hacerlo para gloria y honra de tu nombre, Señor. La palabra, Señor, fortalezca al débil, Señor, edifique aquel, Dios eterno, que ha perdido el deseo de buscar tu presencia y de buscar tu rostro, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, en tus manos de amor ponemos, Señor, este mensaje de tu palabra, Dios, para que tú seas, Dios mío, haciendo reflexionar no solamente a los jóvenes, sino también a nosotros los adultos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Y recuerde que se sienta el cuerpo, pero no la alabanza. Amén, hermano. Hay poder en la sangre de Cristo. Amasías, este nombre significa Jehová es fuerte. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿De cuántos años era Amasías? 25 años, joven. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, gloria, hermano. Comenzó a reinar
Según la Escritura, usted y yo somos reyes y ¿qué más? Sacerdote. Amén, hermano. En Cristo Jesús nosotros estamos reinando. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y no quiero que vaya más allá de lo que enseñan los liberales, que si usted es rey, las muchachas son princesas. Así está, los encuentro, a las muchachas le llaman princesa, porque yo soy rey, o el otro joven es rey. Nosotros somos reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros posiblemente estemos como Amasía, que hacemos lo recto delante del Señor, pero hay un pero aquí, pero no de corazón perfecto. Y me llamó poderosamente la atención el que en una persona haya un corazón no perfecto. ¿Cuántos alaban al Señor? No es casualidad que el mensaje de anoche, gloria al Señor, después del mensaje que se escuchó aquí, que fue un mensaje contundente, poderoso. Cuando yo salí de aquí, yo iba, hermano, renovado en la fe y en aquella esperanza viva de esperar al Cristo de la gloria. Amén, hermano. Como que son mensajes alentadores que despiertan a uno el deseo de escudriñar las Escrituras, que despiertan el deseo de profundizar más en lo espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Y uno, para anhelar y procurar eso, debe de darle lugar a aquel que comenzó la buena obra en nosotros para llevar a la perfección esto imperfecto, para llevar esto mortal a la inmortalidad. ¿Cuántos alaban al que vive y permanece para siempre? Para llevar, hermano, esto corrupto a lo incorruptible. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria, hermano? Por algo el Señor usa al profeta y dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Su abuelita y la mía dijo: caras vemos, pero corazones no sabemos. Y esa es una realidad, el corazón no lo ve nadie, solo el Señor. Pero los hombres de Dios que profundizan y alcanzan por el ejercicio, aleluya, amén, alcanzan por ese ejercicio espiritual el discernimiento de espíritu, Dios les muestra el corazón, las intenciones de los seres humanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay poder en la sangre de Cristo. Ante los ojos de Jehová había un corazón imperfecto, el de Amasía, pero ante los ojos del pueblo Amasía hacía lo recto delante del Señor. ¿Cuántas personas en un ciclo de su vida espiritual o de su vida con la relación a Cristo tienen un periodo, hermano, de una transparencia, de una fidelidad con Dios, que hacen lo recto, que son apartados del mal, que son temerosos de Dios? Pero ese ciclo, esa etapa pasa, y cuando uno no tiene discernimiento, uno cree que la persona es igual que hace un tiempo atrás. Y yo me incluyo en el paquete también, porque todavía yo no he alcanzado la perfección. Yo he cometido errores, he hecho cosas
Y mi corazón, cuando he hecho esas cosas que no agradan a Dios, no es perfecto mi corazón. Porque cuando cada uno de nosotros hacemos lo malo, no hay imperfección de la que habla la Biblia en nuestras vidas. Parece que Amasías estaba haciendo algo a escondidas, como muchos de nosotros hacemos. Alaba al que vive y permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. Lo cierto es, hermano, que cuando usted no hace las cosas que son agradables a Dios, su corazón no es perfecto delante del Todopoderoso. Y es ahí que cada vez que nosotros caemos en las imperfecciones y caemos en errores, la mayoría no nos gusta reconocer nuestros errores. La bendición se tarda, pero cuando alguien reconoce y se aparta, ¿qué dice la palabra? Alcanza la misericordia de Dios. A su nombre sea la gloria. Aquí faltan muchos jóvenes. Aunque no hagan amén, hacen falta muchos jóvenes. Alaba lo que no es de Dios, hermano. Y yo lo voy a decir esto con sabiduría y con temor de Dios. Han caído en un desenfreno. A veces creen que uno está dormido, que uno está bobo. Aquí cada quien de los jóvenes tiene a la suya y cada jovencita tiene al suyo. Un demonio de enamoramiento carnal. Porque si fuera de parte del Espíritu de Dios, aleluya, Dios confirmara aquella situación que se está dando. Estoy viendo y no puedo dejar que las ovejitas o los corderos, porque los corderos representan a los jóvenes de la iglesia, que el diablo los lleve al desgolladero. No es malo que usted se enamore, no es malo. Lo malo es que usted deje de enamorarse de Cristo para darle lugar a la carne. La carne es el enemigo principal, no solo de los jóvenes, sino de los viejos. ¿Creen que yo soy dundo? Andan a escondidas y yo lo sé. Lo sé y yo les digo, lo voy a pasar enfrente a presentarlo. No es el momento. Las cosas en el Señor son ordenadas. Hágase todo decentemente y en orden. A mí no me importa que la madre o el padre de familia me estire el pico, que se ponga enojada. Ella puede permitirlo en su casa, pero en la casa Toisei, Kutumba Yeba Soa, sacerdote de Dios, no puede permitir la carnalidad en la casa de Jehová. ¿Qué está dejando correr yo? Mirándolos. Y cree que yo estoy ciego, hermano. Las cosas cambian a partir de hoy con los jóvenes, hermano. Y le voy a decir, y como usted lo quiera tomar, pocas jovencitas vienen a las vigilias de oración. En las madrugadas que estábamos orando, escasamente miré, y solo un joven estuvo viniendo a buscar de Dios. Tu corazón no está perfecto delante de Dios, porque todo aquel que no busca al Señor, aleluya, no está bien delante de Dios. Quien comienza a ministrarlo es la carne, quien comienza a ministrarlo son los deseos, las pasiones desordenadas que el diablo está lanzando a los aires y está alcanzando a los jóvenes de aquí. Pudiera decir yo que el título del mensaje es Jóvenes en extinción en la Iglesia Central Camino de Santidad.
Alaba a los que no es de IES, hermano. Ahora es para los jóvenes, el domingo es para los padres, que son alcahuetos. Que las cosas que ellos permitan se las comuniquen al pastor. Y que si ellos le permiten eso, que lo hagan en sus casas. Pero aquí en la casa de Dios no pueden hacer lo que les da la gana, hermano. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Los jóvenes vienen al culto y nunca los veo orando aquí en el altar. Ciertos jóvenes son los que vienen a humillarse, agradecido, a darle gracias a Dios que la tentación no los ha alcanzado, que la muerte no los ha alcanzado, que el desánimo no los ha alcanzado, que el desaliento no los ha alcanzado. Vienen a darle gracias a Dios, pero la mayoría de los jóvenes, yo los he tenido que reprender allá. Y le he dicho, voy a poner un ciber, porque todo mundo anda con el celular para allá, para acá, y no cargan la Biblia, no oran. A mí no me importa que usted se enoje, y si usted se quiere ir de la iglesia, ese es su problema, alaba la gloria de Dios. Pero usted puede hacer eso en la calle, usted puede hacer eso en cualquier lugar, pero en la casa de Dios usted tiene que tener respeto al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Hay poder en la sangre de Cristo. El colmo es, hermano, que a mí me da risa, pues. Pasan junto a uno, entran a la iglesia, pasan junto a uno y yo saludo. Me saludan los de otra iglesia y los de la iglesia, las jovencitas aquí. Es cierto que yo no necesito reverencia, la reverencia es para el Señor, pero como un viejo merezco respeto. ¿Cuántos alaban al que vive y permanece para siempre? En las iglesias, en las escuelas, en las universidades, enseñan educación. Cuando uno llega a un lugar, uno saluda, hermano, aunque sea hipócritamente, pero hay que saludar, hermano. Alábalo, porque a veces yo he sentido el Dios te bendiga hipócritamente. Ay, pastor, yo no le he dicho una cosa porque, mire, hermano, me hacen cara. Dígame quiénes son los que hacen cara. Sí, hermano, porque hay gente que no le gusta que nadie los pastoree. Le gustan hacer lo que le da la gana, hermano. Y aquí no se puede seguir permitiendo eso, hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A su nombre. ¿Cuántas veces usted me ha oído aquí, hermano, a la hora del culto no estén platicando? Ahí están platicando allá afuera. ¿Ah? Se tiene que controlar eso, porque eso es algo deficiente delante del trono de la gracia. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? A su nombre. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos jóvenes están en la casa que no vienen, hermano? Porque no hay una motivación de los que están al frente de la juventud en esta iglesia. ¿Cuántos jóvenes se los ha llevado? El diablo los ha arrastrado. Porque no hay visitación. No hay. Hablan de recreación. Este no es tiempo de estarse recreando. Este es tiempo de servirle al Señor para que Satanás no se lleve a la juventud al infierno, a las pailas del infierno. Esta es hora de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado a hacer. Nos alaban al Señor, hermano. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Mucha apariencia, mucha emoción. Y esto no consiste ni en apariencia ni en emoción. Alaba la gloria del Señor. Eso se requiere de jóvenes de convicción. ¿Cuántos alaban al que vive y permanece para siempre? El joven de convicción es un guerrero de Dios. Alaba a los que no es de eso. El hombre de Dios o el joven de Dios, ese joven guerrero, ese joven de convicción, es un joven de visión. Alaba al que vive y permanece para siempre, que visiona la juventud, que el diablo se la está llevando. Y yo no le voy a permitir al diablo que me siga ganando terreno, a como lo he hecho con los viejos. Predicamos a tiempo, fuera de tiempo. Into a la gente, vamos, predique a tiempo, fuera de tiempo, evangelizo.
¿Usted cree que yo hago las actividades como los 2 días que acaban de pasar para agarrar fama? No, hermano, usted no tiene idea. Mire, ahora mismo, hace unos momentos, bajé de Ciudad Sandino y compramos una iglesia construida. Dios tocó a una persona y puso la cantidad de dinero para comprarla. ¿Cuál es el plan de comprar iglesia? Es para que las almas se salven. No me va a parar el diablo, no me va a detener ningún demonio. El desánimo, yo lo he dicho, de otros no me va a detener. Y estoy pensando que el día domingo salgo de predicar aquí y me voy hacia Matiares, Ciudad Sandino, a abrir esa obra que es hija de esta iglesia, a predicar la palabra de Dios, porque allá hay necesidad, allá hay hambre de la palabra, allá hay sed de justicia, y voy a requerir de hombres y mujeres jóvenes que prediquen, amén, de manera personal a las personas, haciendo el evangelismo personal. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Como joven yo deben pensar que soy una generación nueva, que nosotros los viejos pronto vamos a recibir la corona de vida. Por eso Pablo le escribe a uno de sus discípulos y le dice: ya estoy para ser sacrificado, procura venir a verme. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Y Timoteo siguió el ejemplo del apóstol Pablo, que era el padre espiritual de él. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Aquí, hermano, hay gente que le quiere dar candela a uno, hermano. Uno los toma en cuenta para que le sirvan al Señor y se rebelan. Uno le dice: quédese aquí, y de pronto están en otro lado. No, no, ¿qué hay que hacer? Yo fui militar, aquí somos soldados de Cristo. Cuando a usted la autoridad superior le da una orden, usted tiene que sujetarse, usted tiene que obedecer, porque si usted muestra rebeldía, usted no está actuando con un corazón recto, con un corazón perfecto, porque usted sabe que en este lugar a quien le servimos no es al pastor Mario, es al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores, a Jesús de Nazaret. En otro lugar me dicen a mí: ¿cuánto quisiéramos que usted nos pastoreara, hermano Mario? Pero aquí hay gente: ay, yo quisiera que Julano fuera mi pastor. Alaba. ¿Acaso Juan y Pedro escogieron a Jesús que los pastoreara? Fue Jesús que fue al mar, ahí estaban con las redes. Fue Jesús el que le dijo a Mateo: sígueme. Alaba. Los pastores son puestos por Dios para apacentar el rebaño. No, el rebaño pide quien sea que lo pastoree. Ay, 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 papá. Alaba lo que no es de yeso, hermano. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Quisiera que yo fuera tal vez como esos pastores liberales. ¿Aló? ¿Ah? Que permitiera todo lo que ellos permiten. Alguien dijo: tres, pero que se consagren para Dios. Ayer el mensaje hablaba acerca de los fariseos, ¿verdad que sí? Alaba la gloria del Señor. Ustedes mismos son los que critican la santidad. Hablan de la santidad, pero ustedes no la viven, la santidad. Porque parte de la santidad, lo primordial es, número uno, obediencia.
obediencia. Por eso han habido problemas, por no obedecer lo que Dios manda a que se obedezca. Y conocemos la historia desde el principio de la creación, que no obedeció Eva, no obedeció Adán, ¿verdad que sí? ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor dice, no se haga esto, y lo más rápido que hace el hombre es aquello. Alaba la gloria del Señor. Eso no es descubrir la cuajada ni la huelada. La rebeldía, la desobediencia ha existido siempre. Y una cosa he llegado a entender y concluyo, verá, en que Dios le dice al hombre que haga lo bueno y el hombre hace lo malo. Siempre, póngalo allá que se va a caer, hermano. Siempre ha sido así. ¿Cuántos alaban al Señor? Poderoso Dios, hermano. Yo estoy luchando, hermano, y orándole a Dios, buscando el rostro de Dios. Yo no soy de los que diga, vamos los primeros 7 días de este mes de julio a vigiliar. No soy de los que digo, vamos, y no vengo. Soy de los que estoy aquí. Alaba la gloria del Señor. Porque he entendido que no hay poner cargas que yo no voy a llevar ni la voy a mover con un dedo. Hay poder en la sangre de Cristo. Los escribanos y los fariseos decían muchas cosas buenas, pero Cristo refutó lo que ellos decían. Conforme ellos digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos decían y no hacían, pero hacían otra cosa. Yo no soy de ese tipo de cristiano. Si hay que hacer algo, hay que hacer oración, hay que hacer ayuno, hay que vigilar, vamos a hacerlo, porque eso es lo que Dios mandó, que veláramos y oráramos en todo tiempo. ¿Cómo se va a sostener un joven si no ora? ¿Ah? ¿Cómo? Chacho, hermano, qué terrible. Entonces, ¿cómo no se van a desanimar los jóvenes? Si cuando van a los cultos que van ahí, cada quien allá anda con la suya. ¿Ah? ¿No vinieron hoy esos? ¿Ah? Cada quien, hermano, anda ahí. De ahí hay problema para los que estudian, porque eso, hermano, perturba los estudios y bajan el rendimiento en las universidades o en el quinto año o en el año que esté. Eso rinde. Yo no soy un viejo anticuado. Yo fui joven, me enamoré, jalé. Y yo, hermano, creo que muchos padres se esfuerzan para que sus hijos, hermano, sean alguna persona, además de buen cristiano, ser un buen profesional, un buen ingeniero, una buena doctora. ¿Cuántos alaban? Al que vive y permanece para siempre. Porque de esa manera es que se va a honrar al padre y a la madre. ¿Dónde está el cumplimiento de ese mandamiento de Dios? Porque hay jóvenes aquí que no honran a su padre, no honran a su madre. Nadie los controla. Al otro día creo que di un testimonio que yo estaba en Houston predicando, y cuando llegué a la casa donde me estaba quedando, de un amigo, hermano evangelista, estoy orando y me dice el Señor, levántate y dile a Raúl que le revise la tablet a su hijo y a la hija que le revise el celular. Chachito, casi se traga el celular la jovencita, no quería que le revisaran, se endemonió y decía que eso es privado. Un hijo de dominio no tiene que tener oculto nada delante de su padre y delante de su madre. Si no es nada malo, ¿cuál es el problema? Como esposo y esposa, hay mujeres que no les gusta que el marido le revise el celular.
O viceversa, no le gusta al marido que la mujer le revise el celular. ¿Aló? Y viven en eso, hermano. Yo creo que a santidad no ha llamado el Señor, ¿verdad que sí? El reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en paz y justicia y santidad. ¿Cuántos alaban al poderoso de Israel? Posiblemente tú eres cristiana, pero el que te chatea es un hijo del diablo. Y te comienza a decir, y mire, hermano, cuando abrimos el teléfono a esa muchachita de 14 años, usted no tiene idea de lo que le decía: te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, te voy a poner aquí, te voy a poner allá. ¿Ah? Candela la cosa, hermano. No me asombro, pero tengo que alertar, y usted lo sabe, joven que está aquí, que el que gobierna este mundo se llama el príncipe de las tinieblas. ¿Le gusta que le digan princesa ahora? Si el príncipe de este mundo es el diablo. Alaba que él vive. Usted es una reina, pero va a creer que es la reina de los cielos. Usted es una sierva de Dios. ¿Cuántos alaban al que vive y permanece para siempre? Poderoso Dios, yo soy sacerdote, yo soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. A su nombre sea la gloria. Enamoramiento, como nadie les dice nada, andan por la libre, hermano. Yo creo que hay que detenerle el carro a los demonios, al diablo, hermano. Si usted quiere tener una cosa, entienda esto, en el evangelio yo he entendido que es así, no es como en el mundo, que usted se veía allá en el parque y hacía cuadros en la calle. En el evangelio es diferente. Si dos personas se gustan, vamos a hacer las cosas como está establecida por el Señor. Hablamos con el padre, con el pastor, y comenzamos todos a orar. Alaba al que vive. Ah, pero como lo mira, qué bonito, qué simpático, qué flaco, qué mochetudo. Alaba. Yo no estoy en contra de que te guste lo bonito, lo bueno. Entonces alaban al Señor, hermano. A su nombre. Pero debemos estar seguros de algo: que si eso viene de Dios, que si eso es de Dios. Porque le voy a decir algo: si es de Dios, Dios lo va a confirmar. Alábalo, alábalo, porque lo que de Dios es prevalece, permanece. Si algo es tuyo de parte de Dios, no hay diablo ni diabla que te lo quite. Y si es tuya, aquella doncella, aquella siervita, gloria a Dios, no habrá demonio, no habrá diablo que quite aquello que Dios tiene para ti. Pero hay que hacer las cosas de manera ordenada. Ahí hay jóvenes que andan, pues no quieren que los presenten. ¿Y qué me indica a mí eso? No quieren nada de responsabilidad. No es seguro eso, hermano. Pero cuando alguien piensa de verdad, porque yo le voy a decir algo, hay personas que dicen: ay, yo quiero a Julán. Hablamos algo que no sabemos, hermano. Querer es fácil decirlo, mostrarlo, ahí está el asunto, hermano. ¿Qué sabe un joven de amar, de querer? Alaba. Si no ha tenido experiencia en su vida, todavía no tiene edad para entender lo que significa amar o querer. Alaba al que vive. Debemos, jóvenes, escuchar a los viejos, porque muchas veces piensan que la enseñanza, el consejo de un viejo, es que no queremos los viejos que se casen los jóvenes. No, lo que no queremos es que tú caigas
en lo que muchos viejos caímos, alaba, evitándote, mire, atraso, evitándote problemas, evitándote muchas cosas que el hombre y la mujer cuando está de corta edad no entiende, no entiende lo que es una herida en el corazón, que alguien se burle de tus sentimientos, que se te aproveche de tu humildad, de tu sencillez. ¿Cuántas jovencitas no han sido violadas, abusadas y calladitas? Y la mamá dice, mi hija es señorita y ya tiene un montón de relaciones que se alaba. Usted sabe que el joven, el varón no pierde nada, pero una joven, doncella, una virgen, una vez que se le calentó el motor y no lo puede tener nada si no tienen esa relación, hermano. Por eso Pablo dijo que el que se queme, mejor que se case. Por aquello de que no hay don de continencia. El ser humano, mire, escasamente, creo que en 1 millón habrá uno que sea eunuco o tenga el don de ese don que en realidad no te empuja a los deseos carnales. Alaba la gloria del Señor, hermano. A su nombre sea la gloria. Amasías era recto en apariencia, pero los ojos de Jehová miraron que su corazón no era perfecto. ¿Cómo está tu corazón? ¿Ah? Tienes que chequeártelo, hermano. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. A veces hay más tiempo para el novio, para la novia, que para Cristo. Para eso y no para la oración. Para eso y no para la lectura de la palabra. Tengo todo este tiempo, desde comienzo de año, se van los jóvenes rebeldes conmigo, aquí indiferentes, cambiado, hermano. ¿Ah? Cambiado. Jóvenes que no me obedecían a mí. Y lo digo, hermano, públicamente, y no es que tenga celo, porque le hacen más caso al presidente de los jóvenes que al pastor. Aunque no lo alabe, joven, ahora voy a predicar yo los miércoles. Y yo voy a ir a buscar a esos jóvenes. Si ustedes no van, yo voy a ir. Los voy a ir a buscar y le voy a probar a usted, gloria al Señor, que para Dios no hay nada imposible, porque si usted no quiere, Dios me va a dar fuerza, Dios me va a dar el tiempo, la oportunidad para ir a buscar a esos jóvenes, para que Dios los restaure, para que vuelvan como ovejas perdidas, como ovejas descarriadas, vuelvan a la casa de Dios. Yo queriéndole dar oportunidad a los ministerios que están aquí, yo le quiero dar oportunidad a los evangelistas y lo hacemos. He querido apoyar en todo y lo he hecho con los jóvenes. Ellos toman control del culto los miércoles por años llevan esto. Pero ya miré, hermano, que el trabajo, aleluya, hacia los jóvenes no se está llevando a cabo. El Señor está, aleluya, alertándome que tengo que hacer un alto en el camino y comenzar, aleluya, a ver ese trabajo que se tiene que hacer en estos días. ¿Cuántos alaban al que vive y permanece para siempre? Porque el diablo se está llevando a los jóvenes al infierno. De la iglesia, aquí faltan como 40 jóvenes. Alaba. Los padres de familia diciéndome, pastor, no visitan a mis hijos. Y mis hijos se están yendo para allá, al malecón, ¿cómo que se llama ahora? Salvador Allende. Se están yendo para allá. ¿Y qué voy? No los puedo detener. No hay una motivación. No hay. Poderoso Dios. Y le voy a decir algo, es a nivel nacional. La juventud, hermano, si no nos ponemos las pilas, mire, le voy a decir algo. Usted ve un montón de jóvenes en la danza, son homosexuales. Jovencitos de 12, 13 años, los veo allá por la radio, hermano. Homosexuales, vestidos de mujer.
Yo creo que la iglesia tiene un compromiso. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso Pablo le habló fuerte a Tito y a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y comenzó a exhortarlo Pablo. Comenzó a decirle que debería ser sobrio. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Que debería Timoteo enseñar la palabra, la doctrina pura de Dios, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te oyeren. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre sea la gloria. Mire que cómo es Dios. Ayer que salgo de aquí oigo un mensaje de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, que el pastor Arau habló de parte de Dios diciéndole que cuando los apóstoles llegan allá al cielo le va a decir a Pablo: Pablo, decile a este qué cosa es un apóstol. Cuando llega allá y le va a decir a Isaías, dijo él, yo creí que iba a decir Elías, pero él dijo Isaías, dile a este qué cosa es un profeta. Qué casualidad que cuando salgo de aquí me monto en la camioneta, pongo la radio, el pastor Arnaldo Torres está echándose un poderoso mensaje con relación a lo mismo, porque hoy todo lo quieren modernizar. Alaba, quieren apartar las cosas, la verdad de Dios, lo recto de Dios, la pureza de Dios. Por eso le dijo el apóstol: consérvate puro. ¿Cuántos alaban al que vive y permanece para siempre? Cuando hablamos de pureza, es que el hombre de Dios, sea viejo, sea adulto, sea joven, tiene que ser vertical, como lo es el Señor. A su nombre hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Mire qué lindo, los jóvenes, a la hora que van a ir fuera de la iglesia a un culto, temprano están aquí. Quisiera verlo yo a la hora de la vigilia de oración aquí. Brillan por su ausencia. A la hora del culto no vienen a la hora. Una reunión, una hora después, media hora después. Entonces yo no puedo permitir todas esas irregularidades, irresponsabilidades, hermano. Porque si un joven comienza de esa manera, comienza deforme, será siempre deforme. Y el joven tiene que ser vertical. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Tiene que ser una persona que haga con diligencia lo que se le ha encomendado que haga. No ser negligente. Aprovechar bien el tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Usted cree que yo lo desperdicio? No me estoy vanagloriando. Los hermanos que fueron así una horita allá, ellos saben, donde me paro le hablo, aunque sea evangélico, pero le hablo. Le hablo. Allá porque no había luz, eso no me preocupa a mí, que no haya luz, que no haya micrófono, porque yo predico con .com y .sin. ¿Cuántos alaban al Señor? Con micrófono y sin micrófono. Así predico y evangelizo. Y allá porque la gente no quiso, duré ese corazón en ese lugar que se llama San José del Hormiguero. Pero estaba como enchilado yo, que no me gané una alma allá. Pero cuando venía en el camino, llegamos a cierto lugar para comernos una guirilita, y ahí solté el Pentecostés, ahí solté la palabra. Usted anda descarriada, dice el Señor, y comenzó a llorar, y comencé, aleluya, a hablarle la palabra de Dios. Se va a reconciliar, amén, llorando, y ahí mismo se puso a cuenta con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Van a esos cultos, no hay reporte de un alma que se entregó a Cristo. El reporte es: tanto se gastó en refrigerio, tanto en pasaje, y ahí estamos gastando en los recursos y no hay fruto. Porque si hubiera fruto, hubiesen más jóvenes aquí. Hubiesen más jóvenes aquí. Aunque no lo alaben, y aunque estén serios los jóvenes,
lo amo, pero tenemos que aprender, aleluya, a tener amor primeramente para las cosas de Dios, tener amor y pasión por la alma, que se las está llevando el diablo, y hay que arrebatársela. ¿Cómo está tu corazón? Imperfecto. ¿A qué sale? A gozarte nada más, a darle a la carne una satisfacción ilusoria, pasajera, y se vuelve una rutina. Cuando yo veo frutos, hermanos, almas que se reconcilian, jóvenes que se aceptan a Cristo, nuevas vidas, hermanos. Ahora, tampoco vayas a pensar que estoy diciendo que tú llenes la iglesia, que hagas mi trabajo. No, hermano, yo predico, evangelizo, sé mi responsabilidad. ¿Cuántos alaban al que vive y permanece para siempre? Pero lo que yo estoy esperando en ver en la juventud es, gloria al Señor, que este ejemplo haya producido en tu vida esa pasión, porque a mí me lo produjo el Cristo de la gloria. Cristo tenía pasión por la alma. Igualmente, todo aquel que ha tomado, aleluya, la espada del Espíritu debe de tener pasión por esa alma, por esos jóvenes, gloria a Dios, que se están perdiendo en la droga. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Muchas cosas hacemos bien nosotros, pero hay cosas que estamos haciendo mal. Y creo que hay que revisar ese asunto. Hay que detenerse un momentito y meditar en nuestro camino. ¿Cuántos alaban al que vive y permanece para siempre? No seas inmaduro. Que tu reacción sea, por la predicación de esta noche, tu reacción sea: ya no voy a seguir, voy a deponer el cargo. Peor va a ser la cosa. Alaba. Porque como pastor de esta iglesia, yo tengo el deber de exhortar. Alaba. Y que usted reciba con gozo la palabra que nos ha sido implantada. ¿Cuánto? Alaba la gloria de Jehová. Y si te enoja, ese es tu problema. Pero si quieres ser un siervo de Dios, desde que eres cordero, debe de comenzar, hermano, a que esos frutos se vean en tu vida, porque por sus frutos se conocen. Y el árbol no es cuando ya está viejo que da fruto. El árbol, hay árboles que comienzan, aleluya, a los 3 años, a los 5 años, es más, 2 años, y los árboles injertos ya comienzan a dar fruto. La Biblia dice que por su fruto se conoce el árbol. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuánta gente desea trabajarle al Señor? Yo lo he dicho, yo me pongo de ejemplo. El día que yo haga algo malo y no siga haciendo la voluntad de Dios, ¿usted cree que Dios me va a aguantar paquete a mí? Yo no estoy aquí porque yo quiero estar. ¿Usted qué cree? Esto es bonito, estar en esto, hermano. Lidiar con un montón de personas, gloria al Señor, como el día que estábamos ahí en el culto. Alabado sea el nombre del Señor. Las hermanas le decían: hermano, ahí hay lugar. No queremos mover. ¿Y cómo es que son evangélicos ustedes y son rebeldes? ¿Cómo es que son evangélicos? ¿Por qué no voy a usar la autoridad de parte de Dios? Comenzaron a moverse para acá, a sentarse. Así son muchos cristianos, hermanos, aleluya, que dicen que tienen al Espíritu Santo. ¿Y qué Espíritu Santo pueden tener si no obedecen, no se sujetan? Alaba la gloria de Jehová. No me diga a mí que usted tiene el Espíritu Santo y usted no se sujeta. Es tiempo difícil para nosotros, los que ministramos la gracia del Señor, porque muchos, yo sé por la palabra, que se van a rebelar. Pero ese es su problema, que se rebele contra Dios, porque contra Dios es que se rebela, contra Dios es que lucha toda gente, gloria a Dios, que desobedece la palabra de Dios, que no se sujeta a su autoridad. ¿Está bravo, pastor? No, hermano,
Con el único que me enojo yo es con el chamuco, hermano. Y yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y no puedo permitir más que le cegue el entendimiento a los jóvenes de esta iglesia. Porque el Señor me va a demandar a mí. Tú eres el pastor, no él. ¿Aló? Todos alaban al Señor. A su nombre, gloria, hermano. Yo puedo orar, puedo ayunar. Y no lo digo en un sentido, hermano, de ser vanaglorioso. Yo lo hago porque ese es mi deber, de orar por todos los miembros de la iglesia, por los pastores del ministerio que están. Tengo que orar por todo. Y yo orando y no veo reacción positiva, porque no es un cuento que yo vengo aquí a clamar y a veces estoy hora y media, dos horas con el micrófono y tirando ahí dos, tres horas de rodillas orando y clamando. Y cada vez que hay vigilia de oración, aquí estoy. Aquí estoy a mis 60 y pico de años. Aquí estoy con la fuerza todavía. Y a mí me animó un canto, aleluya, amén, que todavía, aunque estés viejo, todavía tienes juego. Y yo tengo juego. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Mientras tenga vida, hay esperanza. Mientras tenga vida, el Espíritu de Dios estará conmigo. Mientras tenga vida, la mano de Jehová me va a sostener. Alaba la gloria de Jehová, hermano. No me interesa nada, hermano. Ni el dinero, ni las mujeres. Nada. El interés único que tengo es servirle a Dios. Hasta mis hijos han tenido problemas. Porque dice que nunca me preocupé por comprar una casa. Hermanos también se han molestado conmigo porque quizás quiero comprar otra cosa y no, alabado sea el nombre del Señor, mi casa. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Porque a mí lo que me interesa es la obra de Dios. A mí me interesa, porque no solo los jóvenes, también hasta los músicos. Invirtiendo. ¿Usted cree que no quiero comprar un piano que vale $5,000? Pero yo miro a los músicos, no vienen a los ensayos, no quieren recibir clase. La área es importante, el diablo la está azotando. Jóvenes, músicos, los que estamos en el altar, ¿cómo yo le voy a aguantar paquete y le voy a agarrar al diablo un dardo del enemigo? Yo te reprendo, chupacabra. Alaba al que vive. Tiempo quisiera yo tener, y se lo voy a pedir al Señor para estar yo en los ensayos. Ahora voy a estar en los ensayos, gloria a Dios. Y el que no venga, hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Yo no sé qué es lo que va a hacer. Yo no sé lo que van a hacer. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Pero ahí voy a estar. Los lunes, los sábados. Aunque me desgaste. Pablo dijo, aleluya, que él no golpeaba su cuerpo a la aventura. Amén, hermano. Y dio a entender que él se desgastaba para la gloria del Señor. Y yo, como pastor, tengo que hacer eso, hermano, para que el pueblo del Señor no siga siendo más arrastrada por el desánimo, por la indiferencia. Alaba la gloria de Dios. Uno tiene que ser no arrastrado, sino guiado por el Espíritu Santo de Dios, para darle la gloria al Padre, para darle la gloria al Hijo, para que el poder de Dios se mueva en cada servicio. Gloria a Dios. Y Dios ministre a través de la palabra, a través de la alabanza. Dios ministre a la persona angustiada, a la persona desesperada, a los deprimidos, a los desalentados. Quiero ver la gloria de Jehová. No quiero fama. Yo, hermano, oh, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué no quiero fama? Porque yo no soy artista. Yo soy siervo de Dios. Como decía el hombre de Dios que predicaba ayer, que él es siervo de Dios y toda la gloria es para el Rey de Reyes y el Señor de los señores. A su nombre, al que hay que engrandecer más cada día es a Cristo. A Cristo, a Cristo le voy. A Cristo sea la gloria. Alaba a los pueblos del Señor en esta hora. Y hay gente aquí que juntos le vamos a dar la gloria al Señor. Siempre, siempre.
Porque yo sé que hay personas así como Amasías, que no son de corazón perfecto aquí dentro de la iglesia. Alaba. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Y yo le digo algo. Según la Biblia, los de corazón imperfecto van a seguir teniendo problemas. Alaba. Alaba la gloria del Señor. Van a ir de un problema a otro problema. Y Dios ve tu corazón, ¿o cree que no lo ve el Señor? ¿Qué hizo Daniel cuando llegó esclavo? Dice que él decidió no contaminarse. Y no se contaminó. Hablando de comida y hablando en términos generales, nuestra mente no se debe contaminar con los consejos negativos de otro. Poderoso Dios. Yo soy poco para decir los problemas, pero he tenido un montón de problemas en estos días con pastores por movimiento de los jóvenes de una iglesia hacia Managua. He tenido problemas serios, hermano. Padres de familia me han llamado enojados, molestos, porque jóvenes se le han rebelado a los pastores, y yo no voy a respaldar a ningún rebelde. Yo voy a respaldar a una persona que sea humilde, que busque de Dios, que honre a Dios. Aunque no haya amenes, póngase de pie, hermano. El pueblo, si no se le exhorta, se desenfrena. Y tiene que haber exhortación, consolación y edificación. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para darle gracias al Señor, porque yo sé que este mensaje no gustó a muchos, pero es necesario, hermano. Medite en su casa, hermano. Medite en su casa, joven. Si usted quiere ver la gloria de Dios y salvar su alma, cambie sus pensamientos. No esté fuera del camino. Métase en el camino, en la verdad y en la vida. Cuando usted esté en la verdad y usted esté en el camino, usted siéntase seguro que usted está honrando a Dios. Y la Biblia dice que Dios va a honrar a los que le honran. Porque hay gente que le hace caso a los hombres y no a Dios. Pero aquí estamos, hermanos, para sujetarnos al Todopoderoso, a nuestro Dios. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor. Gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias. Gracias, muchas gracias, Señor, por la salud. Gracias por la juventud que todavía está en la iglesia, Padre. Que todavía el maligno, Señor, no le ha desanimado, no le ha desalentado, Señor. Yo te pido por los jóvenes de esta iglesia, Padre. Por los jóvenes del ministerio a nivel nacional, Señor, también. Poderoso Dios, que levanten su mirada, Señor. Que sean jóvenes visionarios, Padre. Que vean, Señor, más allá, Señor de gloria. Que vean más allá donde la juventud está sumergida en los deseos, la vanidad de este mundo, Señor. Y tú puedas, Dios mío, levantar esta juventud de camino de santidad para proclamar tu palabra, Señor, en esta noche, Dios. Háblale a cada joven a través de sueños, Señor. Inquiétalos. Aparta de ellos toda emoción, Señor. Que sea la unción de gloria de tu Espíritu Santo en cada uno de los jóvenes, en cada uno de los adultos, Señor. Señor, líbralos de todo espíritu, Señor, de desobediencia. Que venga sobre ellos un espíritu de sumisión. Oh Dios mío, de humildad, de entrega. Que anhele la juventud, Señor, ganar más jóvenes para tu gloria, Señor. Bendice al hermano Cristian, Señor, y toda la junta directiva, Padre, que puedan levantar la mirada al cielo, Señor, y darse cuenta que la juventud, Señor, está yendo por el despeñadero, Dios. Y que si
no aceptan a Cristo, un día van a despertar como despertó aquel rico que se vestía de púrpura y hacía banquete todos los días con esplendidez, Señor. No permita que el enemigo le robe el temor que tú has puesto en ellos, Señor. Ayúdale que levanten la mirada, Señor, hacia el cielo, Padre, y que no la aparten, porque tú eres el autor y el consumador de la fe. Te doy gracias a Dios. Yo quiero sentir con mi corazón. Yo quiero seguir más siendo insensible. Sensible a tanta necesidad. La necesidad con Jesucristo.